Saludos mi gente, bienvenidos nuevamente en otro contenido de Multiversus. Le vamos a traer otra noticia. Como les mencioné, tenemos muchísimas noticias. Eh, ¿Por qué no han salido los trailers? Todo el mundo se ha preguntado por qué Multiversus, la página oficial, no ha lanzado un trailer. ¿Por qué? Pues entonces en este video te voy a responder que en el día de ayer eh, Tony Wing estuvo respondiendo uno de los comentarios y nos dice por qué el juego no tiene sus trailers todavía. En este video te vamos a enseñar por qué, pero antes de comenzar, te recuerdo que puedes dejar su like, suscribirte y compartir para más contenido de Multiverse aquí en el canal de Leyo. Así que comencemos. Como les mencioné, mira, vamos a súper rápido. Eh, esta persona le dice, Enrique, se llama Enrique, le dice Tony, escúchame bien, escúchame, le está como que agresivo, escúchame bien. Han pasado, sus, han pasado cinco meses y adivina, cero avances nuevos. Saben lo mejor no hago más en la comunidad multiverso. Es mejor Disney Spearstone alias, el nuevo juego de Disney. Que ok, esto es una traducción bien rara. Esta persona, para que ustedes entendan, Enrique, le está diciendo a, a Tony. Tony, ya han pasado cinco meses y no sale un tráiler nuevo. ¿Qué está pasando? Ya la comunidad está cansada porque no hay noticias No hay lugar donde saber de Multiversus Solamente lo único, los youtubers que son Los pocos noticias que tienen a través de leyendo Con calma, buscando información Y es el único lugar donde las personas se sienten Contentas y escuchan un poco Contenido de Multiversus, entonces Tony le contesta a Enrique, le dice Nos hemos concentrado en el juego O sea, prácticamente ellos no han Sacado nada porque están concentrados Un 100% al juego, actualmente Ellos lo dicen, esto fue en el día de ayer Dice: Los nuevos trailers afectan al equipo de desarrollo. Pero estamos buscando la forma de solucionarlo. Las cosas deberían mejorar pronto. Ese pronto, pronto, me suena que será para final de abril. Que significa que no. Lo único que ustedes van a poder ver es contenidos como nosotros de YouTube. Es lo único viendo noticias que yo puedo conseguir lo más que pueda a través de esto. Pero por eso es la razón de que ellos no han sacado el trailer. Porque si sacan trailer, obviamente él mismo lo dice, que están afectando al equipo de desarrollo porque van a mostrar un trailer nuevo con algo adicional. Entonces, cuando las personas empiecen a mirar, van a empezar a opinar, a dar consejos y entonces los desarrolladores se van a como que a distraer y como que Ay, la comunidad no quiere esto, quiere esto, no quiere esto. Y entonces los vamos a poder distraer Y entonces ellos lo que no quieren es eso Ellos quieren terminar el juego ya para lanzarlo Así que nada mi gente, esa es la noticia Como les mencioné, tenemos mucha más noticias aquí en el canal de Leyo En contenido de Multiversus Por eso los invito a que se suscriban, le den like Y compartan, activa esa campanita Para que te lleguen las notificaciones Cada vez que yo subo un video Así que Leyo se despide, hasta luego